Cuando hablamos de la raza Kir, creemos saberlo todo, pero no sé, amigos, si ustedes han escuchado alguna vez el famoso, bueno, si no lo conocen, ni tan famoso, pero se le llama el Kir indiano. ¿Cuál es la ventaja de el Kir indiano? ¿Y por qué se llama así? Bueno, el Kir indiano tiene la ventaja que se puede usar con cualquier línea Kir. Con cualquiera se puede usar cuando uno quiera ahí encastar el Kir indiano. Así es que aquí vamos a dejar este video donde se habla de esta línea de Kir, de las novillas, de las hembras. Vamos a ver acá, Kir indiano. Y ahí está, ¿verdad? En la información dice ventajas de usar el Kir indiano, y es que se puede usar con cualquier otra línea de la raza Kir que se tenga disponible. Así es que ahí está, ¿verdad? Es incluso es una raza también pensando y que se especializa en lo que es la leche. Así es que para los amigos de aquí de El Salvador o de Honduras, sabemos que el motivo principal para comprar alguna raza es para precisamente la producción de leche. Así es que el Kir indiano es una muy buena opción. Aquí se los dejamos y como siempre les pedimos que comenten si ya lo conocían, qué más datos saben del Kir indiano y más detalles ahí que quieran comentar. Si quieren saber dónde está disponible, pues también llamen, escriban. Estamos siempre con imágenes de la ganadería La Esmeralda de Don Jovel. Gracias por vernos, ahí seguimos en contacto.